Tres. ¿Cómo están? Ya estamos grabando. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias a Dios. Muy bien. Buenas tardes. Muy bien. Bienvenidos. Espero que haya sido una semana fructífera de bendiciones. Como gracias, siempre. Amor. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy orando, como siempre, no por costumbre, no por ritualismo. Lo hacemos porque nos gozamos en nuestro Dios. Amén. Queremos darle gloria porque somos agradecidos de que nos preste un momento más de vida y que nos permite igual reunirnos y aprender más de Él, ¿correcto? Correcto. Correcto. Elba, ayúdame, por favor, si eres tan amable, para iniciar haciendo una oración. Bendito Padre, gracias, papito, por darnos la oportunidad de una semana más estar aquí reunidos, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, de sus familias. Muchas gracias porque sé que tú eres el que nos guardas. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, en esta hora, que pongas todas las palabras que tú quieras que Marco nos transmita a nosotros y que llegue a nuestros corazones y lo pongamos por obra, Padre, que seamos hacedores de tu palabra, no nada más oyentes. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Ya todos descargaron la última versión del estudio. Si no, no se preocupen. Como todas las semanas, yo lo puedo compartir. Así que vamos a hacerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá. Perfecto. ¿Ya lo podemos ver? Sí. ¿Ya? Ok. Sí. Tengo lo negro un poquito en el lado de... No, arriba y en el lado derecho. A ver, ¿ya lo quité? Es que ahí es donde nosotros aparecemos. Ok. Perfecto, pero creo que ya se quitó, ¿verdad? Sí, gracias. Fenomenal. Sí, ya. La semana pasada, recuerdan que nos quedamos aquí, ¿verdad? Vimos el nombre de Dios que es ¿cómo se llama? Adonai, ¿correcto? Sí. Y vimos el nombre de Dios que era Elohim, que venía de la raíz El, ¿correcto? Entonces, en este caso, vamos a avanzar un poquito para acá. Otro poquito para acá. Espérenme tantito. Ahí está. Aprendimos un poquito acerca de la Shema, ¿correcto? La oración de Israel, ¿la recuerdan? Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. ¿Cierto? Bueno. Sí. Aprendimos también acerca de los, un par de nombres compuestos que era Adonai, Sebaot, y Adonai Sikeinu, que era Dios el Señor de los ejércitos, y luego era el Señor, mi Dios, justicia nuestra, o nuestra justicia, ¿correcto? Sí. Perfecto. Ahora, cuando nosotros hablamos del primer y nombre original de Dios, recuerden que solo se ocupaban las consonantes, ¿cierto? Y que nadie sabe a ciencia cierta la pronunciación de dicho nombre. Sin embargo, hablamos acerca de que terminó llevándose por efectos de agregarle ciertas vocales y por efectos de latinizarlo y todo esto. Ahora entendemos que es Yahvé y de ahí llegamos a Jehová, ¿cierto? Sí. Pero nada más fue platicadito. Ahorita que ya vimos el nombre de, o más bien ya estudiamos el tetragramatón hebreo, que fueron las cuatro consonantes, ¿ok? Así se le llama a las cuatro consonantes del nombre original de Dios, el tetragramatón hebreo. Luego estudiamos la raíz de El, para que nos diera entrada al nombre de Elohim. Y luego estudiamos el nombre de Adonai. ¿Por qué? Todo tiene una razón de ser y es con lo que vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a aprender un poco más del proceso de latinización
hacia la palabra Jehová. ¿Ok? Al final de cuentas, Jehová es lo mismo que el tetragramatón hebreo, de modo que significa igual, yo soy el que soy o el Señor. Ahora vamos a comenzar leyendo el párrafo que se encuentra en pantalla. ¿Todos lo ven? Sí. 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 Ok. Bueno, ayúdame a leerlo despacito, puntuadito y con buena entonación, por favor, papá. Ok. Ahora, si bien ya hablamos o mencionamos el nombre de Jehová en párrafos anteriores, es importante ahondar un poco más, puesto que solo se mencionó como una latinización del nombre original de Dios. ¿Yahweh? Ajá, correcto. Pero si vemos un poco de contexto adicional, debemos mencionar que este es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, las consonantes del nombre de Dios, como ya lo sabemos, son Yahweh, y por respeto dejó de pronunciarse en su lugar, se leía Adonai. Adonai, este nombre lo estudiamos recientemente. Y de la misma forma se tomaba en cuenta en muchas otras ocasiones el nombre de Elohim. Ahora los rabinos, al establecer un sistema de vocales escritas para el hebreo, es que pusieron las de estos dos nombres para formar lo siguiente. Gracias, Güerejo, gracias. Perfecto. Entonces, quiero que noten, ahí tienen una pequeña tablita en color morado, ¿correcto? Uh-huh. Tiene nombre original de Dios y se los puse por columnas, la Y, la H, la W y la H, ¿ok? Luego vino la latinización de esas letras y se intercambió la W por la V, ¿correcto? Uh-huh. Luego agrego el nombre de Adonai y posiciono las vocales en el lugar correspondiente a los huecos de las consonantes o entre las consonantes. Eso me da como resultado lo que se pronuncia como Yahová. ¿Ok? Que es a donde la flechita que está del lado derecho, esa flechita que apunta a esa fila, a ese rengloncito. Uh-huh. Yahová, ¿ok? Es el resultado de la latinización del tetragramatón hebreo, de la W a la V, y después de la adición del nombre de Adonai. Ese nombre posteriormente se adecuó y se reemplazó la Y por la J, la A por la E, y dio como resultado Jehová. Y al final de cuentas, nos terminó dejando el vocablo final de Jehová. ¿Ok? Uh-huh. Es así que se llega a la palabra que nosotros vemos con más frecuencia en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Es Jehová. ¿Ok? Ahora, del lado derecho, les pongo un pequeño mensajito. Ayúdame, por favor, a leerlo, Güerejo, también ese mensajito azul del lado derecho, como en un globito ahí. Ok. Esta combinación aparece unas 7,000 veces en el texto masorético de la Biblia hebrea. Ok. En el texto masorético, ¿qué será eso? Bueno, ahorita vamos a aprender. Pero aparece unas 7,000 veces. ¿Qué cosa? El tetragramatón hebreo acompañado de las puntuaciones necesarias para denotar las vocales provenientes del nombre hebreo de Adonai. Para terminar dando como resultado Jehová. ¿Ok? ¿Duda hasta el momento? No. Ok, no. Perfecto. No. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Por qué? Ups, perdónenme. Aquí menciona en el párrafo inicial que dos nombres se ocupaban de manera hasta cierto punto recurrente cuando quisieron agregarle las vocales. Uno fue Adonai y el otro fue Elohim. Esta tablita nos mostró el uso de Adonai. Vamos a ver la siguiente tablita. En la siguiente tabla vemos el mismo principio. El nombre original de Dios en el tetragramatón hebreo, YHWH. Su latinización reemplazando la W por la V,
Y luego agregamos el nombre de Elohim. Elohim, ¿ok? Después, eso nos dio como resultado lo que se lee como Yehoví. Yehoví, ¿ok? Ese Yehoví, de igual manera, se terminó dejando como el vocablo final de Jehová, de la misma forma. Lo unificaron. En el español que nosotros leemos, se unificaron, aunque son, vienen de nombres de Dios distintos, como Adonai y Elohim, se hizo fácil y dijeron, vamos a unificarlos en Jehová para ambos casos. Sin embargo, esta versión del nombre de Dios mezclado como Yehoví, solo se encuentra 305 veces en el texto masorético de la Biblia hebrea, comparándolo con las 7,000 que se encuentra Jehová. ¿Ok? Entonces vemos cómo, aunque nosotros leemos Jehová, verdaderamente viene de orígenes distintos. Y ya sabemos que Adonai y Elohim, aunque son nombres que Dios recibe, tienen connotaciones distintas. ¿Cierto? Bueno, ahora, si ya vimos que esto aparece cierta cantidad de veces en el texto masorético, ¿qué rayos es eso del texto masorético? ¿Alguien alcanza a leer estos cuadros que están aquí? Sí. Ok, Paco, ayúdame con el primero que es en un recuadro naranja, por favor. Sí. Esta es la... Texto masorético. Es la versión hebraica del Tanaj. Oficialmente entre los judíos. En el cristianismo se utiliza con frecuencia como base para las traducciones del Antiguo Testamento. Ok, entonces, vámonos por partes. Vemos que el nombre de Jehová, el cual proviene de Jehová y de Yehoví, aparece N cantidad de veces, cada uno, en el texto masorético de la Biblia hebrea. Y luego aprendemos que el texto masorético es la versión hebraica del Tanaj, ¿ok? Sí. Que es la que usan oficialmente los judíos. Pero eso, y los cristianos dicen que ahí se basan, o el cristianismo se basó en gran medida para hacer las traducciones del Antiguo Testamento en este texto masorético. Pero eso nos lleva entonces a entender qué es el Tanaj. Bueno, ayúdame por favor, Gloria. ¿Alcanzas a ver el recuadro en color amarillo? Casi no. A ver, entonces... Casi no. Déjame, le hago zoom un poquito para ver si lo alcanzas a ver un poco. Ah, ya. Mejor. Ahora sí. Sí. Ok, un poquito por menos. Favor. ¿A menos? Dice, ya, así está. Ok. El del acrónimo hebreo, también conocido como Mikra o Biblia hebrea, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos. Se divide en tres grandes partes. La Torá, Ley, la Nevi y profetas y los que tú escritos. Ok, perfecto. Voy ahorita como no estamos grabando, realmente no se ven nuestros rostros, voy a apagarles su video para que puedan tener un poquito de mayor ¿cómo se dice? De mayor ancho de banda, que puedan, que no se les corte la voz, pues, porque ahorita se cortó un poquitín y también Correcto. Se le cortaba un poquito a Paco. Déjame, les detengo el video, después los podemos volver a prender. Perfecto. Bueno, entonces, Gloria acaba de leer y decía Tanaj, esa es la manera en la que se pronuncia, se escribe T-A-N-A-J. Tanaj, pero se pronuncia el AKH, es como j, hace un sonido de j, ¿ok? Por eso se lee Tanaj. El Tanaj. Es correcto.
se le conoce también como la Mikra o la Biblia hebrea. Entonces, uh-huh, el Tanaj tiene ciertas versiones y la versión hebraica de esto es lo que se conoce como el texto masorético. Son los textos originales, ¿ok? Bueno, no quiero ahondar mucho. El Tanaj, solo quiero decir que el Tanaj es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. No hay que confundirlo con la Torá. La Torá es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. ¿Ok? La Torá, los cinco primeros libros, Pentateuco para nosotros. El Tanaj, el Antiguo Testamento para nosotros. Pero lo que nosotros en el Antiguo Testamento lo tenemos dividido en libros poéticos, en profetas mayores, en profetas menores, etcétera, etcétera. Para los judíos lo dividieron todavía aún un poquito más porque lo dividen en la Torá, que es la ley, los cinco primeros, los Nevi'im, que son los profetas, tanto los mayores como los menores. Y luego tenemos los libros Ketuvim, que son todos los demás escritos, ¿ok? El libro de Ruth, el libro de Eclesiastés y algunos otros. Si no me equivoco, y espero no estar aquí cometiendo un error, pero estoy prácticamente seguro que sí. Bueno, ¿por qué mencionamos esto? Leyendo el párrafo que sigue, ayúdame por favor, Ilan, a leer el siguiente párrafo. ¿El que empieza de toda esta información? Sí, por favor. De toda esta información es entonces que entendemos a más profundidad de dónde viene el nombre de Jehová. Ahora, como comentario final, valdría la pena decir que en los medios cristianos empezó a leerse de esta forma desde fines de la Edad Media. Es decir, con esas vocales, aunque los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido Yahvé, cosa que aprendimos anteriormente cuando estudiamos el tetragramatón hebreo. Tetragramatón. Ahí tiene el acento en la A, tetragramatón hebreo, ¿ok? Esta pronunciación, esta adición de las vocales y todo eso, fue a finales de la Edad Media que se empezó a ocupar. Antes se le conocía como Yahvé o como Yahvé. Y entonces fue que decidieron que se ocupara Jehová. Más lo que les decía en el primer nombre de Dios, que fue el que estudiamos, cuando veamos Jehová podemos pronunciarlo como Yahvé y está perfectamente bien leído. De hecho, está mejor leído que leer Jehová. ¿Ok? Uh-huh. Que eso no quita, por supuesto, la connotación que nosotros tenemos en el corazón al leer una o la otra. ¿Entendido? Correcto. Bueno, ahora, vamos a... Ilan, ayúdame, por favor, con el último párrafo. Ajá. Con los últimos dos rengloncitos, porfa. Adelante. Ah, ya. Son algunas citas en la Biblia donde el nombre de Yahvé aparece precedido por Adonai, tal como se encuentra con puntos de vocales en el Tanaj. Deuteronomio 3, 24, 9-26 y Salmos 71, 5, 16 y 73, 28. Ok. 71, 5 y 71, 16, ¿ok? Uh-huh. Bueno, ahorita, obviamente, como no tiene sentido, porque pensé en ponerles las imágenes de la Biblia hebrea, no hubiera tenido sentido porque, pues, la verdad es que ni hablo hebreo, ni me hubiera sido fácil explicarles en dónde estaban las diferencias que hacían la referencia o que hacía que se viera cómo estaban precedidas esas vocales de Adonai en el nombre de Yahvé. ¿Ok? De modo que solo guardé las referencias y las bíblicas en comparación con nuestra escritura o con nuestra traducción, la cual podemos revisar. ¿Ok? Entonces, vámonos. ¿Alguien que tenga Deuteronomio 3:24? Amén. Adelante, Gloria, por favor. Señor Jehová,
tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Amén. Ok, se entiende que cada vez que nosotros leemos Jehová, en estos ejemplos que yo les estoy poniendo, son un ejemplo claro y específico de cuando se ocuparon las vocales de Adonai en el idioma original. ¿Se entiende esto, verdad? Sí. Bueno, porque nosotros ahorita vamos a leer Jehová. Entonces, bueno, ayúdame, Gloria, no sé si esté cerca de Deuteronomio 9:26 y alguien puede ir buscando Salmos sí. 71:5 y Salmos 71:16. Dice, yo y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Ok. Es 26, ¿verdad? Exacto, el 9:26. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Ahora, ¿alguien tiene entiendo? Salmos 71:5? No. Amén. Adelante. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. ¿Quieres que lea el 16 de una vez? Por favor, si lo tienes ahí a la mano. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿alguien tiene Salmos 73:28? 73:28, sí. Ay, no, pero alguien que no haya leído. ¿Alguien que no ha leído? Si quieren, yo lo leo. Adelante. A ver, vamos a dejar que lo lea en este caso, Andrea. 73:28, pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. He puesto en Jehová al Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Bueno, realmente no tenemos, insisto, una manera ahorita de validar el que ahí estuvieran las vocales y todo eso, pero créanme, uh-huh. hice mi investigación y estos son algunos ejemplos en donde efectivamente ahí se encuentra, ¿ok? Ahora entonces entendemos bien de dónde viene la palabra Jehová. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Oye, que por qué Jehová, que de dónde viene, que por qué tú dices Yahvé, que se cree mucho, uh-huh. se cree como que sabe mucho de la Biblia y dice Yahvé. No, nunca hay que juzgar. Sencillamente esa persona puede decir Yahvé, puede decir Yahvé, puede decir Elohim, puede decir Adonai, puede decir Jehová, Yehoví. Puede decir Jehová, y al final de cuentas, la honra, la gloria y el poder no cambian, siguen siendo para él, son solo maneras de nombrarlo. Vamos a continuar. Perfecto. Ok, entonces, espérenme tantito, ahora sí ya. Habiendo explicado lo anterior, dice ahí en su pantalla, podemos continuar con algunos nombres compuestos que Dios recibe haciendo uso del tetragramatón o de su forma latinizada Yahvé. Estos nombres que vamos a ir viendo, en algunos casos, o algunas veces, se ocupan también con el vocablo El. ¿Se acuerdan del vocablo El? De donde uh-huh. analizamos y estudiamos Elohim. Sí. Bueno. También, por ejemplo, en este caso, rapidito nada más. Aquí vamos a ver el nombre de Yahvé Rafá. Algunos se pueden llegar a expresar en alguna forma, en algún momento, como El Rafá. ¿Ok? O como Adonai Rafá. Y sigue siendo correcto. Claro. Por eso es que estos son nombres compuestos, que se escuchan más o de manera más frecuente anteponiéndoles la latinización del tetragramatón, que es Yahvé, eso es una cosa, pero no quiere decir que si alguien ocupa Adonai u ocupa él, esté mal. Yahvé Rafá. Bueno, entonces, el primer nombre que vamos a estudiar ahorita,
nuevo realmente, porque el anterior ya lo habíamos mencionado con anterioridad, es Yahvé Rafa. Está después entre corchetes, una pronunciación un poquito más hebrea, que es Yahvé Rafa, similar prácticamente. Y esto significa el Señor sana, o el Señor que sana, o el Señor tu sanador. Tere, ayúdame a leer el párrafo que está ahí, por favor, si es que lo alcanzas a leer. ¿Este nombre? Ajá. Este nombre tiene la connotación de Dios que desea que estemos bien, pero no solo en términos de lo físico, sino también de lo espiritual. Es decir, Él quiere que seamos sanos en cuerpo, alma y espíritu, amén, a través de su poder, el cual fue manifestado de múltiples formas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero de forma más extensa en este último, a través de la figura de su Hijo Jesucristo y el poder que quedó demostrado que era embestido en aquellos que creen en Él. En pocas palabras, la sanidad es parte de su ser y de su esencia. Perfecto, muchas gracias. Entendemos que cuando se expresa a alguien de Dios como Yahvé Rafa, hace referencia a aquel que desea sanarnos o aquel que sana en todos los ámbitos, cuerpo, alma y espíritu. Ese es el alcance de este nombre, ¿ok? Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo se mostró de muchas maneras. Nada más sí se hincapié un poco en que en el Nuevo, de manera excelsa, lo hizo de mayor forma a través de la figura de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Entonces, aquí tenemos muchos versículos. Que alguien que no haya leído me diga, ¿quién quiere leer? Sergio, ¿tienes a la mano tu Biblia para que no lo leas de la pantalla? Bueno, en la pantalla nada más está la cita, pero ¿tienes tu Biblia a la mano? Sí, claro. Salmo okay. 113. A ti te va a tocar, Sergio. Éxodo 15, 26. Vamos al principio. Éxodo 15, 26. ¿Sale? Ok. Ay, qué lindo. Gloria, ayúdame con Éxodo 23, 25. Y ahorita repartimos los salmos y así nos vamos. Correcto. Aquellos que puedan llegar rapidito a las citas, pues vamos acompañando a los otros. Y si no, pues escuchamos. 15-23. 26, 15-26. Ah, 15-26. Amén. Amén. Adelante, Sergio, por favor. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Y de hecho, aquí miren, vale la pena hacer el hincapié. En mi Biblia, así como en muchas otras, y creo que Tere tiene la misma que yo, la Biblia de estudio, está una referencia a la concordancia Strong, y precisamente dice que la palabra sanador de este versículo concuerda y confirma lo que estamos estudiando, es Rafa. Dice curar, sanar, reparar, enmendar, restaurar la salud. Dice su participio rofé, aquel que sana, es la palabra hebrea para doctor. Dice el verbo Rafa, denota principalmente sanidad física. Dice algunos han tratado de explicar la enseñanza bíblica en cuanto a la sanidad divina. Dice, pero todos pueden ver en este versículo que en este caso se refiere a una enfermedad física, ¿ok? Y a una cura divina. Bueno, ya te hace mención acerca de algunos lugares en donde aparece y todo esto. Pero bueno, confirmamos lo que estamos estudiando. Éxodo 23, 25, por favor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Perfecto. Amén. Jehová vuestro Dios. Ok. Amén. Gloria a Dios.
Ahora, Salmos 103, del 1 al 3. Ayúdame, amorcito, por favor. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, Salmo 103, del 1 al 3. Y, mamá, ayúdame con Salmos 107, 19 y 20, por favor. Ilan, vete preparando con Proverbios 4, 20 al 22. Y Adam, vete preparando con Isaías 53, 4 al 5. Entonces, Salmo 103, adelante. ¿Isaías qué? El que está en tu pantalla está a la derecha, amor. Isaías 53, 4 al 5. Ok. ¿Sipi? Ok, entonces, Salmos 103, del 1 al 3. Ajá. Les recuerdo que mi versión es distinta a la Valera. Dice. Adelante. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Ahí está. Y sana todas tus enfermedades. ¿Ok? Perfecto. Gracias, amorcito. Salmo 107, 19 al 20. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y los libró de sus ruinas. Otra vez. Lo sanó y los libró de su ruina. Uh-huh. Los libró de sus aflicciones. Bueno, los sanó. Perfecto. Proverbios 4, 20 al 22. ¿Quién lo va a leer ese? Ilan. Si es que anda por ahí. No, tal sí, vez. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Ah, ok. Proverbios 4, 20 al 22. Mi versión es Reina Valera, 1960. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de mis ojos, aguárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Isaías 53, 4 y 5. Adam. Sí, a ver. 4 y 5, ¿no? ¿Ah? No, mi versión es la Reina Valera, 1960. No temas, pues no serás confundida. No. Y no ¿estás, te... ¿estás no. cuál leyendo? Es Isaías 53, versículos 4 y 5. Ah, yo estaba leyendo 54. Ah, aquí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros curados. Aquí está hablando de una sanación, ¿de qué tipo? ¿Física? No. ¿No? ¿De qué tipo? Espiritual. Espiritual. Por su llaga fuimos sanados. Sanados en el término de sanados de pecados, librados de pecado, ¿ok? Y por ende, salvos, ¿cierto? Amén. Ok. Vamos a ir viendo cómo va tomando forma. Mateo 10:1, ayúdame, Elba, por favor. No sé si alguien más, la verdad es que no estoy checando si alguien más ha entrado al grupo. Roberto. Ah, ¿estás por ahí, brother? Amor, se trabó. Sí, pero voy manejando. O sea, solo los estoy escuchando, voy manejando. Ah, ok. No te preocupes. Órale. Yo ya llegué, Marco, por si gustas que lea algo. Ah, fenomenal, Normita. Sí, me ayudas, por favor, con Marcos 10, 51 y 52. Claro. Y Andrea. Claro. Andrea, Primera de Corintios 12,
del 7 al 11. Gloria, que vayas preparando Santiago 5, 14 al 15. Sí. Y yo les ayudo con Primera de Pedro 2, 24. Entonces, Mateo 10, 1. Adelante, Elba, si lo tienes ya por ahí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ok. Dice que les dio autoridad, ¿para qué cosa? Para que echaran fuera. ¿Y qué más cosa? Y sanaran. Y sanaran. Ok. Marcos 10, 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ok, estamos viendo en la persona de Jesucristo la representación de Yahvé Rafa, ¿correcto? Aquel que sana, el Señor que sana o tu sanador. Primera de Corintios 12, 7 al 11, ¿alguien lo tiene? Sí. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por él. Él es Espíritu, palabra de sabiduría a otros. ¿Qué pues? Palabra de ciencia. Ay, sí, perdón. No te preocupes. ¿Qué se me pasó? Se le pegó la hoja. No pasa nada. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Hasta dónde hasta la luz? A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amén. Entonces ahí vemos cómo en la figura del Espíritu Santo está representado Yahvé Rafa, al otorgar dones de sanidades a unos. ¿Quién podía sanar solo con la sombra de su manto? Jesús. Pedro. Que no fue, exacto, que no fuera Jesucristo, por supuesto. Pedro. Y eso fue otorgado por el Señor a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. El Espíritu Santo es el que actúa. Uh-huh. Es como el catalizador, ¿se entiende? Sí. Ok. ¿Quién tiene Santiago 5, 14 y 15? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Wow. Amén. Esto habla del poder de la unción, ¿cómo se dice? El imponer manos y de la oración, ¿ok? Así es. Pero al final de cuentas, todo viene de parte de Yahvé Rafa. Amén. ¿Queda claro? Clarísimo. Perfecto. Ahora yo les leo Primera de Pedro 2:24 y dice así. Aquí está. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Es el mismo principio que leímos hace rato, ¿ok? El mismo principio. Es una salvación espiritual de lo que se está hablando aquí. Aunque quiero que noten, en Marcos se leía que este hombre le decía, quiero ver.
Y la respuesta de Cristo no fue, ah, tu fe te ha sanado. No, tu fe te ha salvado. Y dice, vete ahora, sé sano. ¿Ok? Entonces, hay en otras ocasiones en donde dice, tu fe te ha sanado. No con esto significa que lo único que hizo Jesucristo fue sanarlo y listo. Porque por la fe ejercida en ellos, por la fe que ellos ejercieron y la depositaron en el Señor, el Espíritu actuó y fueron salvos. ¿Se entiende esa parte, verdad? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué dice, por favor, ahí en el texto que está en pantalla, Ma? ¿Lo alcanzas a leer? Sí. Ok. ¿Es ese? Sí, 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 adelante. Y el versículo que sigue también, por favor. Para que así, después de todo lo que vemos, podamos estar en aquel lugar de plena sanidad. Ya no me sale. No te entendemos nadita. Y aparte está un cuadro negro, hermano Marco. Un cuadro negro en medio. Ya la quité. Quité el cuadrito negro, perdónenme, es que hubo un mensaje que entró y ya lo respondí. A ver si, déjame ver si te apagué tu video. Está apagado. Está apagado. A ver, otra vez inténtale, por favor. Para que así, después de todo lo que vemos, podamos estar en aquel lugar de plena sanidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. O sea, este nombre que recibe Dios no es que no vaya a servir de nada en algún momento en el futuro. Simplemente es que para aquellos que depositamos nuestra fe en Jesucristo, entonces Él se va a encargar de sanar nuestros dolores, de curar nuestras lágrimas, bueno, de enjugar nuestras lágrimas, pero ya realmente no va a haber nada que nos haga tener llanto, ni dolor, ni clamor, ni nada. ¿Ok? Esa es la promesa eterna. Por eso, mientras llegamos por allá, podemos estar tranquilos de que aquí se encuentra con nosotros Yahvé Rafa. Amén. Y ese es un nombre más que recibe el Señor. Bueno, ¿qué les parece hasta el momento? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Hemos visto muchas cosas. Hemos ido aprendiendo mucho acerca de los nombres de Dios. ¿Cómo lo han sentido? Muy bien. Bien. Se va entendiendo. Les va gustando. ¿Les ha agradado alguno más que otro? Me imagino que sí. Eso lo podemos comentar al final. Pero la idea es que vayamos viendo cuán rico es esto de aprender los nombres de Dios. Bueno, entonces, espérenme un segundito. Ah, Roberto está mandando un mensajito. Me parece que entró una persona de nombre Odette. Y ella es amiga de Roberto, de su trabajo. Odette, buenas tardes, bienvenida, qué bueno que nos acompañas. Bienvenida, Odette. Tal vez tiene algún problema ahí con el micrófono, pero de todas maneras no pasa nada. Lo tiene apagado. Ya contestó. Ah, me contestó. Contestó en el chat. Nos dice que gracias, que es un gusto poder escuchar esto. Bueno, puedes hablar, abrir tu micrófono, Ed, no pasa nada. Si gustas, ok, adelante. Si no, si te sientes cómoda también de esa forma, está perfecto. De todas maneras, siéntete bienvenida y qué bueno que nos acompañas. Ok, estamos hablando de los nombres de Dios. Y digo, es una historia un poquito larga ahorita de ponerte en contexto, pero estamos aprendiendo un poco acerca de cómo es que Dios recibe ciertos nombres debido a ciertas connotaciones o contextos a lo largo de la escritura en el idioma original, en el hebreo, y cómo se han latinizado y cómo los entendemos ahora en nuestras versiones
en el español o en el castellano, por decirlo de una forma, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos a continuar con el siguiente nombre. Y este es uno de los nombres que alguien me preguntó la semana pasada acerca de este. Y creo que fuiste tú, Normita. Sí. Me preguntaste acerca de... Pero me preguntaste acerca de la palabra shalom. Ajá. Y hablamos y dijimos que shalom es una palabra que es un poco amplia, ¿ok? Shalom significa paz, shalom significa hola, shalom significa adiós, ¿ok? Y otras tantas cosas. Pero en este caso en particular vamos a ver un poquito acerca del nombre Yahvé Shalom. Y básicamente significa el Señor es paz o Dios de paz. Te voy a pedir que nos ayudes a leer este, ¿cómo se llama? ¿Quién no ha leído ahorita hasta el momento? Normita. Normita. A ver, Normita, ayúdanos, por favor, con ese párrafo. No seas malita, porfa. Claro que sí, con mucho gusto. Dice, espérame, déjame mover el cuadrito este porque se me tapa la vista tantito. Ahí está. Dice, esto otorga una connotación amplia en el aspecto de paz. Puede referirse tanto a la paz entre dos partes, especialmente entre el hombre y Dios, como también a una paz interior o tranquilidad de una persona. Esto viene como resultado de depositar nuestra confianza en aquel que todo lo puede y que siempre está al pendiente de nosotros. Amén. Ya que estás por ahí, ayúdame con la primera, con el primer conjunto de versículos que es número 6, 22 al 27. Claro que sí. Este, Sergio, ¿sí? Ayúdame con Jueces 6, 22 y 24. Paco, ayúdame con Isaías 9, 6. Elba, Zacarías 9, 10. Sí. Mamá, Juan 14, 27. Sí. Es costumbre, Odette, que bueno, pues algunos leemos, este, les invito a leer a otros. Este, si quieres leer, háznoslo saber. Y con todo gusto, este, te pido que nos ayudes a realizar unas lecturas, ¿sale? Bueno, es, entonces, número 6, 22 al 27. Ah, es que Odette no tiene micro, por eso no puede hablar. Pequeño detalle, por eso decía que pues, si no quieres leer, Odette, pues no hay bronca, ¿eh? No, no te preocupes, bueno, pues ni hablar, no sabía que no tenías micro. Entonces, bueno, pues escuchamos. Quien tenga número 6, 22, 27, ¿quién le tocó? Yo. Mita, adelante, por favor. Sí, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Permíteme tantito, Normita. Pausa, sí. Pausa. Esto que va a leer Norma ahorita les va a ser muy familiar a aquellos que asisten a la congregación de MR, de Ministerios de Reconciliación, ¿ok? Porque es una práctica que es clara que viene de parte del pastor principal, y lo hacen de manera recurrente. Esto es lo que se le conoce como la bendición sacerdotal. De aquí viene. Entonces, adelante, Normita, por favor. Sí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Amén. Perfecto. Dice, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, ¿qué cosa? Paz. Paz. Esa paz, bueno, no me voy a adelantar. Vamos a seguir leyendo, ya les iba a decir otras cosas, pero me voy a comer el pastel antes de tiempo. Entonces, Jueces 6, 22 al 24. Viendo entonces que Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, para ti no tengas temor, no morirás.
pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Exacto. ¿Y cómo lo llamó Gedeón? Le pusieron Salom, pero es Jehová Shalom, ¿ok? ¿Por qué? Porque Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Interesante, ¿no? Como Gedeón, ¿cómo recuerdan cómo los, una costumbre judía, una costumbre hebrea, era nombrar a los lugares de acuerdo a las situaciones, circunstancias o eventos que sucedían en dichos lugares? Entonces, en esa ocasión no fue la excepción y Gedeón se encargó de ponerle a ese lugar Jehová Shalom. ¿Quién tiene Isaías 9:6? Yo. Adelante, por favor. Porque un niño no es nacido. ¿Nos es nacido? Perdón. Nos es nacido hijo, os nos da. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Ok. Zacarías 9:10. ¿Quién lo tiene? Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. ¿Eso es un versículo de qué tipo? De promesa, ¿no? También llamado. Porque dice cuándo, que va a ser. Que va a traer paz, pero ¿cuándo? Paz, y de dónde a dónde. Profético. De mar a mar y desde los ríos hasta los fines de la tierra. Ok, ¿eso cuándo va a suceder? ¿Ya sucedió eso? Profético. Son profecías. Exacto. Exacto. ¿Cuándo va a ser que sucede? Cuando sea mar. Romanos. ¿Cuándo sea qué? Sea mar rojo. No. ¿Cuándo es que va a haber esa paz de lado a lado, de río a mar y de todos lados en todo el mundo? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Es una paz ficticia. Ok. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, en la segunda venida. Correcto. Cuando sea la segunda venida del Señor, bueno, por supuesto, después de la gran batalla de Armagedón, es que entonces entraremos a ese periodo de paz del milenio. Y bueno, en eso será ya otra ocasión interesante, pero efectivamente, solo ahí es que eso se cumplirá, y de ahí en adelante será hasta el reino de Jehová, hasta el reino eterno en la Nueva Jerusalén. Bueno, no me quiero meter mucho en el tema de la escatología, vamos muy bien. Juan 14:27. Bueno, pero nada más, a lo que me refería es a lo que después dijeron ustedes, es un versículo profético. Juan 14:27, ¿quién lo tiene? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como al mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Okay. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero hace una aclaración, ¿qué dice? Yo no os la doy como hay un micrófono que nos está haciendo feedback. Creo que está abierto el micrófono de Elba. Sí, voy a ponerle tantito mute a tu micrófono. A ver, escucho ya. Perfecto, ya no me escucho, ya no hay eco. Fenomenal. Ahorita tú lo puedes volver a quitar cuando tú quieras, Elba, no hay problema. Entonces, hace una aclaración y dice, yo no os la doy como el mundo la da, ¿correcto? Sí. ¿A qué se refiere? A que solo Él te puede dar paz ante cualquier tribulación que tengas o cualquier cosa fuerte que pases, tú puedes sentir paz. Ok, pero ¿y qué pasa si de repente
pues todos los líderes mundiales acuerdan y dicen, vamos a tener paz mundial. ¿No es lo mismo? No, yo creo que se refiere a, como dice la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque estés tú sumergido en alguna situación, pues, en tu vida personal, tú vas a sentir paz, aunque haya tribulación, aunque haya enfermedad. ¿Por qué? Porque refugio es tu Dios. Y nuestro Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de todo lo que vivamos en el mundo. Ok, eso es precisamente lo que decimos un poquito más adelante y es la explicación concreta. Pero entonces, si entendí bien lo que dijiste, Normita, eso implica que vamos a sonar bien locos. Porque cuando nos pasen cosas malas, que también nos suceden, significa que debemos de estar tranquilos y debemos de tener gozo. Y más aún, aquí me voy a desviar un poco el tema, pero hace sentido esto, más aún agradecerle a Dios por las circunstancias. ¿Es correcto? Así es. Pero eso es de locos, ¿no? También la Biblia nos dice que nos llamarán locos. Porque nadie comprenderá. Perfecto. Así que ya saben, si no se habían dado cuenta de las letras chiquitas del contrato que firmaron, o sea, del pacto que hicieron con Dios, sí, efectivamente los van a tirar de locos. Y si aún no les han dicho que son locos, fanáticos, lavados de cerebro y cosas así, preocúpense porque algo no están haciendo bien. Porque el diablo se enoja. Cuando tú das fruto, se enoja y ocupa a los demás que no están en el Señor para tratar de ofenderte, lastimarte y hacerte sentir incómodo. Y muchas veces ocupan esos argumentos repetitivos y baratos, ¿ok? No es que sean las personas, sino que son influenciados. Y se dice la broma de que si no te han dicho algo así, preocúpate, porque bueno, entonces, por alguna razón, o por circunstancia, tal vez la gente que te rodea no sabe de tu fe, tal vez la has querido guardar, tal vez has querido ser, como se dice ahora, ¿cómo dicen? Políticamente correcto, reservado en tus creencias. Bueno, eso lo dejo en el tintero. No significa que tengamos la Biblia ahí en la mano y que salgamos a decirle pecadores a todos, pero sí es importante que aquellos que te rodean sepan de tu fe de una u otra forma, y una de ellas puede ser tu testimonio. Puede ser que no menciones un solo versículo, que nunca saques la Biblia enfrente de nadie, pero que tu puro testimonio arrastre tanto que te pregunten, oye, ¿por qué eres distinto? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué tú no dices maldiciones? ¿Por qué tú no te ríes con los chistes que hacemos? Uh-huh. Oye, ¿tú te gustan de veras las mujeres? Porque cada vez que hablamos de las chavas, pues tú como que la manera en la que hablamos y todo no te agrada, siempre te apartas. Ah, pues hay una razón, no me gusta hablar de las mujeres como hablan ustedes. Y de ahí se agarra uno, ¿no? Es decir, siempre debe haber forma o manera o alguna situación para que la gente note tu fe. Bueno, ese fue Juan 14:27. Nos desviamos un poquito, pero vamos de nuevo otra vez al tema. A Yahvé Shalom, Romanos 15:33. Como nadie alzó la mano, más bien porque yo ya estoy aquí, se los leo yo. ¿O alguien lo tiene? Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Pues ahí está. Sí. Tere. A ver, Tere, ¿tienes el 16:20? Sí. Adelante, por favor. Déjame acerco porque como no hablo fuerte, no voy a ver. Me dicen que no hablo fuerte. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ok, pero ¿quién te dice que lo va a hacer? ¿El Dios de qué? El Dios de paz. Yahvé Shalom. Yahvé Shalom. Ok. Shalom. El Dios de paz. De paz. Primera de Corintios 14:33. Adam, ¿tienes Primera de Corintios 14:33? Y amorcito, no, búscate Segunda de Corintios 13:11. ¿Dónde estaba Corintios? Ah, pues Corintios está adelantito de los Gálatas y de los Efesios, ¿no? De Romanos.
Perdón, de Romanos, ya me corrigieron, cierto, de Romanos, estoy confundido. Primera de Corintios 12:7. Así es. No, Primera de Corintios 14:33, güerejo. Ah. Ya lo tengo. Adelante. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¡Ojo! Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ok, perfecto. Segunda de Corintios 13:11. ¿La tienes, esposita, por favor? Dice, concluyó con estas palabras. Estén contentos, busquen su resurrección, consuélense. Vivan en paz y armonía, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Amén. Filipenses 4, 6 al 9. Ilan, ¿nos ayudas, porfa? ¿Cuál es? Filipenses 4, 6 al 9. Ahí adelantito, dos o tres libros adelante. Voy. Quiero que vayan viendo cómo es que ese Dios de paz se manifiesta desde el antiguo y hasta el nuevo, en todos los tiempos. Y eso okay. No cambia y no va a cambiar. Adelante, McLean. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow. Este es uno de esos versículos que a mí en lo personal me retan de una forma tremenda, porque ¿quién escribió esto? Pablo. ¿Y qué está diciendo Pablo en el versículo 9? Que lo imitemos como él. Como él lo hizo. Lo que aprendiste y lo que viste, lo que recibiste, todo lo que él hizo, hacer. Pablo. Que tomemos el ejemplo. Exacto. Pablo tuvo en la inspiración del Espíritu, no voy a decir la osadía, porque eso es como hacerlo de una manera irreverente, pero sí tuvo. La llenura del Espíritu es la forma correcta. La llenura del Espíritu de escribir todo lo que yo haga, diga, lo que me han visto hacer, lo que recibieron, lo que aprendieron, eso hagan, repítanlo. ¿Qué testimonio ha de haber tenido esta persona tan irreprensible? O sea, irreprensible significa que no hay nada que se le pueda reprochar o imputar, que se pudo de sí mismo decir eso. Cópienme. Y al copiarme, lo van a estar copiando a él. Wow. Y al final de cuentas dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Tremendo. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:16. ¿Quién la quiere leer? ¿Quién llega ahí? Yo. Adelante, Normita. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Ok. Finalmente, Hebreos 13:20. ¿Alguien lo tiene? Amén. Adelante, por favor, Sergio. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Wow, el Dios de paz, que resucitó ¿de dónde? De los muertos. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo.
¡Ah! El Dios de paz. ¡Qué tremendo! Leo en el estudio. De esto se asume que no importan las circunstancias, ni cuán mal luzcan las cosas, puesto que Él, de una u otra forma, actuará en nuestro favor. Claro, en aquellos que le obedecen y siguen sus mandamientos. Amén. Qué tremendo, qué cosa más impresionante. El Señor, estamos viendo cómo recibe diferentes nombres acerca de cómo la nación escogida iba recibiendo palabra, iba experimentando situaciones, iba viendo milagros, iba, por supuesto, recibiendo reprensiones, así lo voy a dejar nada más, iba recibiendo y experimentando tantas cosas, sin ser reiterativo, de parte del Señor, y por todas esas, Él iba siendo nombrado de maneras tan variadas y tan ricas. Bendiciones. Sí. Tantas, tantas cosas. Bueno, ya aprendimos. Yahvé, Rafa, Yahvé, Shalom. Vamos a aprender, como último nombre el día de hoy, Yahvé, Rohi. ¿Ok? Yahvé, Rohi. ¿Quién me ayuda a leer la descripción del nombre y después el párrafo? ¿Quién dice yo? El Señor es mi pastor, Dios me ve, Dios me cuida de mí. Este nombre probablemente es uno de los que asociamos con más facilidad, puesto que una de las partes más conocidas de la Biblia es el Salmo 23. De ahí que este nombre sea de los más usados de forma coloquial, puesto que implica esta protección, cuidado, dirección, atención y guía, de una forma tierna y paciente, así como el pastor lo hace con sus ovejas, pero no por esto de una forma menos poderosa. Génesis 48:15. Hasta ahí, Tere, hasta ahí. Gracias, perfecto. Entonces, Yahvé Rohi es el Señor es mi pastor. O Dios me ve, o Dios cuida de mí. ¿Quién no se sabe? Ni siquiera me refiero a que se lo sepa de memoria, pero ¿quién no se sabe, parafraseando un poco, el Salmo 23? A ver, alguien que me diga cómo va un poquito el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Exacto. Pastos me hará descansar. Con su vara y su callado me guiará por... Tendrás justicia por amor de su nombre. Exacto. Adereza mesa, estoy parafraseando, estoy yéndome a otra parte más adelante. Adereza mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Así es. Todos conocemos el Salmo 23 de una forma u otra. Es bien peculiar, ¿ok? Por eso es que Yahvé Rohi es uno de los nombres que, en cierta forma, aquellas personas que conocen esto de los nombres de Dios un poquito más a fondo, que alguna vez lo estudiaron como lo estamos haciendo ahorita, se puedan llegar a familiarizar un poco más, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a leer los versículos que tenemos aquí en pantalla de la misma manera y vamos a ir aprendiendo un poquito más. El Señor es mi pastor, Dios me ve o Dios cuida de mí. ¿Quién tiene Génesis 48:15? Amén. Ok. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El Dios en cuya presencia, el Dios que me ve. Y luego, el Dios que me mantiene, el Dios que cuida de mí. ¿Ok? Yahvé Rohi. Génesis 49:24, allá adelantito. Sí. 49:24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob.
por el nombre del pastor, la roca de Israel. Fíjate qué interesante. Qué lindo. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? Jesucristo. Así es. Y está siendo mencionado en Génesis ahorita. Bueno, sí. No voy a ahondar mucho en este tema. Ese es tema para otra enseñanza, para otro videíto. Entonces, solo se los dejo ahí de tarea. Es tremendísimo este versículo. Salmos 23. Vámonos para allá. Yo. Ok. Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delimitados, pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas la meta adelante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me ungirán todos los días de mi vida. Y en casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Dios. Tremendo, tremendo salmo. Aquí vale la pena hacer un pequeño comentario interesante. En la actual Jerusalén, en una de las puertas de la ciudad, da hacia un pequeño sendero lateral que baja de una pequeña pendiente pronunciada, larga, y esto da a un lugar, a un pequeño terreno, vamos a decirlo así, ¿ok? Territorio, en donde no se construye nada, no se levantan edificaciones, no hay huertas, no hay nada, está desierto, aún muy cerca de la ciudad, a un lado de la ciudad, y eso es porque ahí tiene un pasado oscuro, ¿ok? Para con la nación de Israel, no voy a entrar ahorita al tema. El punto es que el camino que se entiende y se cree que tuvo que seguir David cuando salía de Jerusalén huyendo, fue este, ¿ok? Y peculiarmente a ese lugar le llaman el Valle de la Muerte. Pero no solo eso, sino que por la posición en la que se encuentra la ciudad y en cierta hora del día, la mayor parte del día, ese pasaje entre esas dos montañas pequeñas que están a un lado de la ciudad, saliendo de esa puerta que les explico, siempre tiene sombra. Por eso es que los estudiosos han llegado a la conclusión de que cuando David escribió esto, no solo lo hizo de forma poética, sino también hasta cierto punto de manera textual. Porque él tuvo que guiarlo por las sendas de, por el valle de sombra de muerte. Porque él tuvo que huir. ¿De quién estaba huyendo? El Valle de la Muerte es el Valle de Ginón. ¿El Valle de cuál, perdóname? El Valle de la Muerte que dices es el Valle de Ginón. Creo que sí, Paco. Creo que sí me suena el nombre. Mira, no me acuerdo bien porque lo vi hace como 2 o 3 semanas. Sí. Pero me suena. Se los voy a investigar igual para darles el nombre así correctito. Okay. Pero creo que sí. Creo que de hecho la palabra original de ese valle es Gehenna, ¿ok? Ese es el vocablo original, Gehenna, y Gehenna se traduce como infierno, y es de ahí que le otorgaron el nombre de Valle de Muerte. Se los voy a corroborar, ¿ok? ¿Pero huyendo de Saúl? No, sí. No iba huyendo de Saúl, iba huyendo de Absalón. De Absalón. Ok, bueno, ay, sí. Me desvié un poquito, pero valía la pena hacer el comentario ahorita aquí del Salmo 23. Salmo 79:13. ¿Quién lo tiene? Ok, Elba lo tiene. Adelante, Elba.
tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Wow. 81, si quieres adelante, el bastas ahí luego. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Ok. Tú que pastoreas. Perfecto. 95.7, ¿alguien lo tiene? Y olvídense, pude haber puesto de las secciones que vamos estudiando N cantidad de versículos más, pero quise más bien abarcar una cantidad suficiente de versículos que nos mostraran cómo la presencia de Dios en sus diferentes nombres en el idioma original abarca todo el texto completo, no nada más es del antiguo, ¿sale? Entonces, Salmos 95.7, ¿alguien? No, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ovejas de su mano, Él es nuestro pastor. Salmos 103. Este es muy conocido. Amén. Adelante. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esto va para todos aquellos que creen que el hombre surgió del mono, que el hombre surgió de la bacteria, que se convirtió en un renacuajo y que después se transformó en una persona y que después, ay no, por piedad. Me cae que hace falta más fe para creer eso que para creer que fue Dios, un ser supremo, el que te creó. O sea, verdaderamente yo digo, wow, qué fe. Está cañón. La gente que cree eso está tremendo. Pero no nos creamos a nosotros mismos. No fue espontáneo, no venimos de otra cosa. El Señor nos creó. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que la gente no cree en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque claro, yo oigo cada comentario que me voy de espaldas. Ahí está el problema. Claro, es normal. Y así como ellos no creían, así tampoco creía yo. Y así tampoco creíamos muchos de nosotros que estamos este día de hoy estudiando y aprendiendo. Es parte de ese candado que Dios le puso a las Escrituras para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Ok? A los incrédulos no les resplandece la luz del Evangelio. No pueden entenderlo, no lo disciernen. Y lo que nosotros decimos, como bien lo explicaba Normita hace rato, les parece locura. Traducción, cuando les hablamos de la Biblia, parece que nos bebimos el shampoo. Así es. Entonces, bueno. Isaías 40, 11. Amén. Amén. Ok, a ver, Sergio y Andrea lo tienen. Si quieres, léelo tú, Sergio, y que Andrea lea el de Isaías 53, 6. Okay. Por favor. Como pastor, apacientará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. 53.6, muy conocido el versículo de Isaías 53.6, parte de lo que se conoce en términos, ¿cómo se dice? Teológicos, como el quinto evangelio, 53.6, adelante. Y todos nosotros nos descarrilamos como ovejas. Descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok, eso significó que aunque nos descarriamos como ovejas, Él nos volvió a meter al redil, ¿correcto? Sí. ¿A través de qué? A través de mandar a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz y a fungir como el último, perfecto y suficiente cordero. Así es. Jeremías 31.10. A ver, vamos a ponérselo a Ilan. Jeremías 31.10. Adam. Adam, prepárate con Oseas 4.16. ¿Ok? Con Oseas 4.16. Gloria, ayúdame con Ezequiel 34.11 al 16 y Ezequiel 34.31.
¿Cuál me toca cuál? Oseas 4:16, bueno, deja de estar jugando en la computadora y ponte a estudiar aquí con nosotros, ¿eh? No, es que no escuché bien. Oseas 4:16. Ya lo tengo. El mío es Jeremías 31:10, ¿verdad? Ajá, Jeremías 31:10. ¿Lo leo ya? Adelante, McLean, estamos esperándote. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció Israel los reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Wow. Ezequiel 34:11-16 y Ezequiel 34:31, por favor, Gloria. Ezequiel 34. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Amén. Amén. ¿Y ahora? No me fijé. 34:31, a la vuelta de tu página. 34:31. Dice el Señor: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Este versículo, nuevamente, estos versículos que leyó Gloria, ¿son versículos de qué tipo? De profecía. Porque dice: qué lindo, y es como el Salmo 23. Sí, efectivamente, guarda la misma esencia. Dice: qué bello. Como su rebaño el pastor, el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, dice: así reconoceré mis ovejas. Pero luego dice: y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y luego dice: en buenos pastos las apacentaré, las traeré de vuelta, las juntaré, dice, las sacaré de los pueblos, las traeré a su propia tierra. Hace poco, y por hace poco me refiero, no tiene ni 2 años o 3, empezó a haber lo que se conoce como el regreso de los judíos a su nación. O así lo empezaban a externar en las noticias. Gran cantidad de judíos empezaron a regresar a Israel por múltiples razones, pero vivían en otros países y decidían regresar. Acabo de ver un documental de hace poquito, espero no estarme equivocando en esto, creo que es de algunos meses, ¿ok? O no tendrá tal vez un año o más. Es una comunidad que vive en la India. Y no sé, son unos cuantos miles de personas que descubrieron su herencia hace mucho tiempo, porque la siguieron, o más bien, voy a corregir esto, guardaron su legado en términos de tradiciones judías, nunca las abandonaron, y aún en la pobreza de la India, siguieron guardando su culto, siguieron guardando a su Dios,
O sea, esto yo no lo había escuchado. Judíos en la India, literal, pero no de ahorita, no de que vivieron hace una década o no, no, o sea, ya tenían un buen rato ahí asentados. Y entonces, al encontrar esto, lo que pretendieron es, o lo que más bien hicieron fue que al ir uno de los judíos que tenía cierto contacto con ciertas personas del gobierno de Israel, le solicitaron que pudieran regresar a la Nación Santa, que pudieran recuperar su patria, que pudieran regresar a vivir ahí. Hasta el documental, en la parte que yo vi, que es donde se queda, el 80, el 90% ya habían sido llevados a Israel. Primero fueron llevadas mujeres, niños y algunos varones, y los iban llevando en grupos, pero los llevaban ya para reubicarlos, restablecerlos y darles la nacionalidad israelita, todo. Muchos grupos, muchos judíos están regresando a su territorio. Bueno, también tiene razón de ser eso. Ajá. Acuérdate de que Dios dijo en su palabra que los esparciría por todo el mundo. Así es, eso fue, no voy a utilizar una palabra, pero voy a cambiarla por otra. Eso fue una enseñanza. Eso fue una enseñanza que Dios les dio, ¿ok? Es que si no, pues ahí nos adelantamos en el estudio, pero bueno. Esa fue una enseñanza que le dio a la nación de Israel. Los esparció, pero en su misericordia también les prometió que un día los volvería a traer de vuelta. Ok. Oseas 4:16, ya estamos por terminar. Ok, Oseas 4:16. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar de espacioso. Ok, ¿qué es una novilla indómita? Dijo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es una novilla indómita? No sé. Una hembra pequeña, becerra. ¿De qué? Es una hembra becerra. Becerra, sí, exacto. Es una becerrita. Así es. O sea, como una becerra necia, terca, rebelde, exacto. Rebelde. Coqueteadora. Y también dice, y la apacentaré y la llevaré como pastor. También a esas. Uh-huh. Bueno. Miqueas 7:14, se los leo y dice así. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y en Galaad, como en el tiempo pasado. Apacienta tu pueblo. Juan 10:14-18, ¿alguien lo tiene? Yo. Adelante. Gracias. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ajá. Nadie me la quita. Bueno. La pongo. Hay algo interesante porque cuando se habla del pastor, y esto es algo muy bonito, escuchamos siempre que habla de las ovejas y que escuchan su voz y que la reconocen. No sé si alguno de ustedes ha visto videos de ovejas. Sí. Ok, videos de borregos, literal. Hay incluso competencias en donde se reúnen pastores con un buen de borregos. Cada uno lleva su borregada. Y literal es meterlos a los rediles y el primero que acabe gana. Pero es ridículo ver cómo hay, no sé, 200, 300, 500 ovejas y hay 4, 5, 6 pastores. Y les hablan y van con él, canijo. Tú dices, no inventes, o sea, ¿cómo de entre toda la bola van a escuchar y van a entender? Pues entienden. Entonces es cuando ves eso que a veces cobra sentido todo lo que leemos en la Biblia, ¿ok? Por eso, la voz que se dice que escuchamos de él
¿cuál voz es? La de Jesús. ¿La de Jesucristo? Sí, pero viendo un poquito más allá. La de Dios. ¿Eh? El Padre de Dios. La de Dios, por supuesto, a través del pastor, de su hijo. No. Del Espíritu Santo. Exacto. A través del Espíritu Santo, ¿ok? Es la voz que escuchamos. Esa voz que escuchas en tu mente que te dice, cuando todavía no has tomado una decisión, que te dice, ya arrepiéntete, ya no puedes hacerte para ningún otro lado, ya no sufras, aquí estoy. Y que de repente llegas y te invitan, o no sé si fue como a mí, pero que estás y está una alabanza y te quiebras ahí de llanto, ya no aguantas y no entiendes ni por qué estás llorando y... Es Dios hablándote a través del Espíritu Santo y diciéndote, ven a mí, eres oveja mía, ya. Deja de estar haciéndole al tonto y vente conmigo. Bueno, Hebreos 13:20. Amén. Amén. Sergio. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Wow. Tremendísimo. Vamos a cerrar con un versículo que se encuentra en Apocalipsis, en Apocalipsis 7:17, y dice así, se los leo. Adelante, adelante. Ah, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios entregará toda lágrima de los ojos de ellos. Ok. Dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y los va a pastorear a fuentes de agua viva o de agua de vida. Agua de vida. Ok. Entonces, esto es tema también de escatología, temas de eventos venideros. No vamos a meternos un poquito en eso. No en esta ocasión, no me quiero desviar ya. Ya dejé de compartir el documento. Me da mucho gusto que hayamos podido avanzar el día de hoy, que hayamos podido aprender y profundizar un poquito en estos nombres del Señor. Agárrense porque todavía nos faltan como unos 10, mínimo, bajita la mano, como 10 nombres más. Y de todos esos hay sabiduría. Y en todos ellos hay tantas cosas que son tan padres que podemos ir aprendiendo, ¿ok? Bueno. Vamos a concluir ahorita ya la reunión, formalmente, para efectos de la grabación. Vamos a concluir con una oración y después podemos seguir conversando un poco aquellos que se quieran quedar unos momentos. Entonces, bueno. ¿Qué vale, mi brother? Ya estás en foro y toda la cosa, ¿eh? Ya estás grabando. Eso es todo. Muy bien, perfecto. Ya estás peinado. Muy bien. No puedes hablar, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, le voy a pedir, en este caso a mi mamá, ayúdanos, madre, con una oración para despedir la reunión del día de hoy, por favor. Ay, padre mío, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza tan hermosa que siempre nos das cada semana. Señor, sigue abriendo los corazones de todas las personas que estamos aquí presentes, Señor, y manda bendición a todas las familias que somos aquí. Señor, danos sanidad a todos y cuídanos de todo. Agradecemos, Señor, mantener nuestras mentes abiertas a seguir aprendiendo de tu palabra. Todo eso te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Déjenme quitarle aquí lo de grabar, espérenme tantito.